Un día como hoy, 12 de agosto, en 1281, la flota del emperador mongol Kublai Khan, una de las más grandes jamás constituidas, que partía hacia la conquista del Japón, es destruida por un violento tifón en el mar de la China. La armada, compuesta por más de 2.000 barcos, nunca llegó a su destino y desapareció en el mar, arrasada por el temporal en el que murieron casi 17.000 hombres, en lo que se considera el mayor desastre naval en la historia del mundo. Seis siglos más tarde, un día como hoy, en 1898, Estados Unidos y España cesan las hostilidades de la Guerra Hispano-Norteamericana, iniciada por el hundimiento del barco de guerra norteamericano Maine, y firman un protocolo de paz, por el cual España cede Puerto Rico a los Estados Unidos y renuncia a su dominio sobre Cuba. También, por este protocolo, Estados Unidos se hace del puerto de Manila, en Filipinas, hasta entonces en manos de los españoles. Esto sucedió un 12 de agosto, un día como hoy.